Vamos a mirar el crecimiento de esta pequeña Polonia. Se ha expandido un poco al final. Arcebemus. No sé cuántas bajas. Ah, mira, igual aquí me deja verlo. Se ha quedado bugueado. Sí. 1.500.000 y 600.000. Era buena guerra para sacarse ese logro, realmente. Ahora vamos a ver todos los logros que hemos sacado, ¿vale? Pero quiero primero que veamos la timeline. Es que si va a 3, irá demasiado rápido, me parece a mí. Pero bueno, básicamente hacer las misiones de Polonia al principio. Es que es una zona muy buena para ganar dinero. Debear mucho. La mancomunidad. Pero eso, Tutan Alex, no sé si ves por ahí, pero rollo, si llegas al Hoi 4 en una mega campaña, se supone que en Hoi 4 ya tendrás buena parte del mundo conquistado, ¿sabes? No debería ser muy complicado en plan reventar lo que quede. Polonia, Lituania, cervecera. Tal cual, ¿eh? Ha sido muy épico lo del maestro cervecero. Llego todo tarde si estamos ya cerrando. ¿Prefieres no confiarte? A ver, quiero decir que si quedan tres países y estás en el Hoi 4, a poco que hagas los vas a derrotar, ¿sabes? Lo hablo como alguien que soy muy malo jugando al Hoi 4. Ah, pero estos llegan por la tarde. Mi regla sería pasar al Stellaris si hago antes una World Conquest. A ver, supongo que sí, ¿no? O sea, yo creo que CK3 más EU4 haces la World Conquest seguro, ¿no? O sea, se me haría muy raro como que no. De todos modos, no creo que hagan conversor, porque con la cantidad de religiones nuevas que hay en el CK3, imagínate para preparar el EU4 para ellos, ¿sabes? Bueno, pero igual sí que lo hacen. Pff, no lo sé, tío. No lo veo, no creo, ¿no? ¿Dónde vas a jugar tu primera partida en el CK3? Mañana lo vemos. Mañana lo vemos, chicos. Mañana estaros un ratillo antes. Estaros sobre las... 3:30. A las 4 empezaremos ya a jugar al CK3. Joder, que mañana... Es que ser un juego de Paradox, tío. Es uno de esos días del año. Y por mi lado voy a tener como un ordenador decente para jugar, ¿sabes? Porque me acuerdo cuando salió Imperator, que empecé a hacer directo, me iba como el culo y había como 50 personas, tío. Y me acuerdo que fue un ridículo en plan espantoso, ¿sabes? Mañana estará en la venta. No, está a la venta el martes. Dinamarca, si coloniza América, revienta Inglaterra, ¿no? No lo sé. Yo creo que el que le puede reventar es Países Bajos. Seguramente. Mira, Bizancio. Ya sale por ahí. Y bueno, hemos acabado sustituyendo a Moscovia. O sea, realmente podría haber hecho más guerras por corregir fronteras y ese tipo de cosas. Realmente. Pero bueno, es lo que decimos, que si realmente no hay una motivación... Es que es lo que os digo, tío. Yo por eso me gusta perseguir los logros, porque tienes como una motivación en la partida, tienes un objetivo claro, ¿vale? En este caso, realmente, era una motivación muy liviana, que sacar el logro de Polonia puede ir al espacio, que es muy sencillo, entre comillas. Solo es llegar prácticamente al final de la partida y sacarte las tecnologías. Pero coño, es que, joder, la zona de Hungría me parece que queda muy fea en el EU4 cuando la tienes conquistada con otros países. Cuando no hay frontera por aquí, me da la sensación de que queda queda muy fea la frontera. Pero bueno, este país sobre todo es que hemos debeado hacia lo alto, ¿no? Ese quizá, lo que me da la sensación es que del EU4 en modo para un solo jugador está mucho más pensado para conquistar a lo ancho, ¿sabes? Que también te acarrea más problemas. Y sobre todo ahora con el tema de la capacidad de gobierno que tienes. Ese con la capacidad de gobierno tienes que elegir si quieres crecer a lo alto o a lo ancho. Y no sé qué es lo más rentable realmente. O sea, a lo alto desde luego se sacan beneficios. De lo ancho pues supongo que también. Sobre todo si vas a tener zonas importantes, ¿no? Como pueden ser los nodos finales de Europa, como pueden ser las zonas de
de comercio tordas de Asia. Yo en StreamYard, pero no tengo una compu. A mí también me pasaba, que yo quería hacer directo si no tenía un ordenador y al final me pegué trabajando un verano, me pude comprar el ordenador y a raíz de ahí pues ya he podido streamear. Pero es lo que hay, me tuve que estar ahí currando varios meses. ¿Cómo pasarían los personajes de Limpia Troll CK 3? Pff, es que es complicado, tío. Muy complicado. Supongo que él tendría que generarlos el CK 3. De alguna manera. No sé, a día de hoy veo muy complicado hacer estas cosas. Lo de pasar una partida de un juego a otro. El internet es importante también, sí. ¿Ves? Por ejemplo, si yo me llevase este ordenador a mi pueblo, a casa de mis padres, tendría el PC decente, pero el internet sería una mierda. Iría como el culo. Ahí va. ¿Qué ha pasado? A mí me falta no ser tan obtuso usando programas. Bueno, el Streamlabs es muy sencillito, yo creo. Bueno, pues aquí está la partida. Uy, va. No me dejó verlo. Tenía que haberlo pausado. A ver, espera. No te pases tan rápido, cabrón. Quiero poner el mapa diplomático también. Me cago. Cambio de mapa y se jode, tío. Bueno, en fin, que estábamos bastante tordos. Te pillan ideas económicas. Podría haber pillado innovación, probablemente hubiera sido mejor. No lo sé. Calidad. Sí, probablemente innovación hubiera sido mejor de primeras. No me habría quedado tan atrás en algunos casos. Calidad, comercio, aristocráticas, influencia, cantidad. Bueno, ya lo habéis ido viendo. Y vamos a ver los logros. Sí, cierto, vamos a comentar los logros que hemos sacado. Espera, a cerrar esto. Voy a poner. Vale, creo que no liqueo nada. Voy a poner mi pantalla. Vale. ¿Cómo lo miramos esto? Joder, me saca un huevo, ¿eh? Creo que me falta uno. Es que no sé si me falta uno, tío. Están aquí todos. Esto es del 29. Vale, pues hemos sacado este, ¿vale? Cazador de trofeos. Captura una nave insignia enemiga. El cigala, ya ves. Eso, captura una nave enemiga. Y esto ya se está bugueando, vale. Eso lo sacamos el otro día. Y hoy hemos sacado un rey que gobierne. Que es como Polonia conseguir abolir el parlamento que se llama el Sejm. Sejm, no sé cómo se dice. La continuación de la diplomacia, utilizar la amenaza con la guerra con éxito para ganar una provincia. Húsares alados, disponer de los húsares alados como unidad activa con un 50% de habilidad de combate de la infantería. Esto es muy fácil, o sea, es que lo tienes. Si tienes los húsares alados, tienes 50 puntos de habilidad de combate de infantería, de caballería, poco que hagas. Una reserva decente, tener al menos una soldada de escala máxima de 1 millón. Como gran potencia, tomar 1000 ducados de la deuda de otro país, que lo hicimos a los otomanos. Brillante, 50 de capacidad de innovación. Que lo podría haber sacado mucho antes de haber pillado las innovación de primeras. Que tenía que probarlo, tío. Pero probablemente sea mejor, tío. Probablemente innovación de primeras con Polonia sea la polla, tío. Vayas volando toda la partida. Probablemente hubiera roto mucho más la partida. Económicas es muy importante también. Porque eres un país pobre. Pero supongo que si te superpones a eso un poco. O no, no tiene tanta importancia el dinero. Y pillas ideas de innovación de primeras, joder, puede romper mucho la partida. Lo que pasa es que no sé en qué casilla pillaría económicas entonces. Porque ahí te retrasa un poco ya volver a pillarte ideas económicas. Igual de. O sea, podríamos hacer innovación, calidad, comercio. Es que luego viene otra militar, claro, tienes que meter ahí aristocráticas o cantidad. No lo sé, tendría que probarlo.
El de amenazar con la guerra. Con la guerra, ¿cómo funciona? Pues tú eres muy poderoso y tienes la opción diplomática como gran potencia, creo, de amenazar con la guerra. Y te pueden dar una provincia de gratis, ¿vale? Dejarles secos, que nos paguen 10 indemnizaciones de guerra distinta a la vez. Esta la hice sin querer, la verdad. Motor industrial, tener 10 hornos en la nación. Larga vida y prosperidad, tener 30 estados prósperos al mismo tiempo que un gobernante de 70 años. Esto es pura suerte, o sea, esto no requiere ninguna habilidad, es pura suerte. Ser un país grande y tener suerte de que tu gobernante dure 70 años. Creo que es una referencia a Star Trek, pero no lo sé, ¿vale? Colectivista fanático, esto está mal traducido, ¿vale? Es. Perdón, coleccionista fanático se ha traducido, tendría que ser colectivista fanático, que es una referencia al Stellaris, de hecho, por los símbolos y tal. Tener todas las provincias de origen de las instituciones, sin más, las invadimos y las hemos conquistado con el casus belli imperialismo. Boca sucia, insultar respectivamente a 10 naciones fronterizas. Hegemonía global, tener el 100% de fuerza de una hegemonía de cualquier tipo. Cogí la hegemonía militar, pero me hubiera gustado hacerla económica, le hubiera sacado más rendimiento, aunque nos ha sobrado pasta por todas partes en la partida, no ha sido necesario en ningún momento, realmente. Realmente ha dado de igual. Haber hecho una hegemonía que otra. Colega, ¿cómo está mi barco? Capturar 20 barcos con la doctrina naval de abordaje. Realmente muchos logros, como podéis ver, se pueden sacar en cualquier partida. Ahí va. Populistas en el gobierno, cambiar el tipo de gobierno, me convertí en una teocracia. Subvencionar a mi amor, subvencionar al menos el 50% de los ingresos de mensuales de tres aliados sin caer en déficit. Blackjack, tener 21 súbditos distintos. Que por ahí, por eso habéis visto que hemos partido el país. Y Polonia Calm into Space. Que esto ni siquiera lo han traducido porque si no, perdería la gracia. Polonia puede llegar al espacio. Específicos de Polonia eran el de Polonia puede llegar al espacio. El de los húsares alados. Bueno, los húsares alados igual puedes hacerlos con alguna horda o jugando con Lituania o algo así, ¿sabes? No sé realmente si son exclusivos de Polonia los húsares alados. Igual son exclusivos de la cultura eslovaca. Creo que son de Polonia. Y finalmente, un rey que gobierne, que también está traducido, que es One King to Rule. Es una referencia al Señor de los Anillos, ¿no? Que es como un rey que los gobierna a todos, ¿no? Está, o sea, pierde la gracia en la traducción también, como muchas cosas, que es como Polonia convierte en una monarquía absolutista abriendo el parlamento. Así que bueno, ha sido una campaña interesante aquí en Twitch. Y nada, os animo a seguirme, que hacemos cositas de estas de vez en cuando. Nada más, nos vemos en el próximo. Chao, chao.